Y la Central Nacional de Transportistas Unificados afirmó que la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo puede generar cierto desorden en el sector transporte. En ese sentido, recomendó a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre ponerse las pilas y controlar a las personas que comenzarán a incursionar en el sector transporte. Nosotros, sin embargo, vamos a mantenerlo en calma. Vamos a tratar de ir a la Oficina Técnica de Transporte para que allí se tome la medida que si se va a autorizar a alguien a trabajar, porque ahora se va a ejercer la libertad, donde usted puede trabajar en una ruta, si usted entiende, puede ser una empresa de transporte e incursionar en la misma, pero que se haga con orden y se haga en calma, con la sobriedad necesaria para que esto no degenere en pánico y problemas. Favoreció además la sentencia emitida por el tribunal, la cual, según explicó, viene a darle cumplimiento a la ley, aunque entiende que algunos de sus compañeros de otras organizaciones de transporte apelarán la decisión.